Bien, seguimos hablando del torneo Apertura del fútbol venezolano. Es momento de hablar del Deportivo Táchira Estudiantes de Mérida, partido que se disputó en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Nuestro compañero Carlos Luis Chacón con la nota. El Deportivo Táchira y Estudiantes de Mérida se enfrentaron este domingo en el Estadio Pueblo Nuevo, donde se jugó el Clásico de los Andes, serie que se disputa desde 1975 y que llegó así a su edición número 119. No se había cumplido el primer minuto cuando ya Táchira pasaba un susto con la proyección de Estudiantes. Apenas dos minutos de encuentro y el carrusel aurinegro recibía una mala noticia. César González se resintió de la lesión y tuvo que abandonar la cancha con distensión de ligamentos en su rodilla izquierda. En su lugar ingresó al minuto 6 Helvin Rivas. Los siguientes 10 minutos fueron bastante balanceados, en ida y vuelta que disfrutaba el público en un juego emocionante y vertiginoso a ratos. Sin embargo, superado ese tiempo, los aurinegros empezaron a tomar el protagonismo. Aquí al minuto 18, Helmin lo intenta y Robert Rivas aparece. Al minuto 23 es el zaguero Plazas que salva el peligro. Táchira era una máquina de hacer fútbol, pero el gol no aparecía, mientras que Estudiantes procuraba mantener el orden y sorprender al recuperar la pelota a medida que el aurinegro cedía espacios. Al minuto 35, Joandri Orozco de tiro libre, pero ante excelente ejecución, mejor respuesta de Robert Rivas, que dos minutos después vuelve a lucirse para salvar la cabaña estudiantil. Pero Táchira estaba ahogándolos y fue entonces que una proyección del defensor Giacomo Di Giorgi surtió su efecto, con habilitación para Yelvin Rivas, quien de cabeza anotó el 1-0 al minuto 38. Al 44 intenta Ursino desde fuera, pero se va desviada y así se van al descanso. Al minuto 49 falta sobre Reyes, que genera cobro de tiro libre. Lo hace Orozco, Ángela pelea arriba y el rebote le quedó a Giacomo Di Giorgi, que anota así el 2-0 a favor de Táchira al minuto 50. Al minuto 56, Giancarlo Maldonado ataca por Estudiantes, gana la marca y remata para meter la puerta. Pero el principal, Michael Gómez, anula la acción, pues consideró que había falta en esta jugada sobre Di Giorgi. Al minuto 58, otra vez Maldonado y el nuevo Castillo. El tercero de Táchira llegó con habilitación de Helmin Rivas para que Joandri Orozco con clase lo convirtiera al 76. Al 78, Maldonado ejecuta tiro libre con excelencia, pero el colombiano Castillo le apagó el grito de gol. Ya al minuto 86, Helvin Rivas cobra una falta y con potencia la pelota que pega en el travesaño se mete al fondo para ponerle cifras definitivas al clásico ante 3.800 personas. Deportivo Táchira 4, Estudiantes de Mérida 0. Contento, feliz, agradecido con Dios por este gran equipo que nunca baja la cara, que siempre sigue adelante a pesar de los fallos que por ahí tenga. Se jugó en casa, se ganó. Y se ganó contundente. Desde el Estadio Pueblo Nuevo, con Gabriel Miranda en la cámara y Andrés Miranda en la asistencia, Carlos Luis Chacón reportó para su programa Por el Fútbol. Hemos llegado al final de la edición de Por el Fútbol.